Las precipitaciones siguen vigentes, especialmente en las tardes y noches, para que estemos muy atentos, no solo a los niveles del río Bogotá, sino también a los aportantes y a los afluentes, tanto en la cuenca alta como en la media, y de igual manera a los aportantes de la cuenca baja, donde también se presentan precipitaciones. Hemos puesto demanda unificado para tomar medidas frente a alertas y a posibles evacuaciones en zonas de riesgo.